¿Verdad? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eric? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, que está cayendo un buen aguaje, como dicen. En serio, está lloviendo por ahí. ¿De qué Qué sector fuerte. está? Ok, Karen, no hay problema. No hay problema, no se preocupe. Bueno, vamos a ver. Quiero ver si ya está todo por acá. Ya está grabando esto, sí. Bueno, buenas noches, bienvenido. Vamos a comenzar Buenas noches. ya. Hola, Katherine. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No, no, no está lloviendo por donde alguien más. No. Bueno. Aquí solo hizo una media bulla, pero no llovió. Sí, igual acá de este lado. No. Solo unas cuantas pringuitas cayeron, pero se fue. Ya no siguió. Bueno, esperemos de no tener problema, pues, y que no nos vayan a desconectar por acá. Ok, vamos a ver el tema de este día. Ahorita les voy a pasar el archivo. Veamos. Vaya, revísenme porfa si ya lo ven por ahí. Siempre en el WhatsApp. Y es este que tengo acá, el que dice sesión 17. Sí, lo tienen, ¿verdad? Ok, vamos a ver si comenzamos. Si tienen problema descargarlo, me avisan. Creería ya que ya todo lo tienen. Vamos a trabajar entonces ahora. Ya ayer vimos o trabajamos ayer con las tablas normales, ¿verdad? Tablas básicas. Ya hoy sí vamos a trabajar con esta tabla dinámica. Ya vimos y estuvimos haciendo algunas cosas, unas cuantas cosas pequeñas de lo que se puede hacer con una tabla de datos, ¿verdad? Que es la normal, la básica. Vamos ahora a trabajar ya exactamente con lo que son tablas dinámicas. Entre hoy y mañana vamos a ver siempre tablas dinámicas. Jueves, viernes estaríamos viendo ya gráficos, siempre con tablas dinámicas, ¿verdad? Vamos a ir viendo todo eso. Ok, vamos a ver primero, tenemos acá una explicación de lo que es una tabla dinámica. Dice, las tablas dinámicas en Excel nos permiten agrupar los datos de manera diferente. Y vean cómo acá vuelve a utilizarse esa palabra que en algún momento también no se los he dicho. O sea, la agrupación de los datos. Cuando tenemos bastante información y queremos agruparla y hacer mucho más fácil todo, en vez de estar teniendo por separado y tener varias hojas con datos de una misma fuente, podemos todos manejarlos a través de una tabla dinámica. ¿Y por qué la razón de llamarse dinámica? Porque podemos nosotros hacer movimientos en los que vamos a obtener la información según sea la necesidad que tengamos. Por eso dice, para obtener la información y los reportes de la manera en que los necesitamos.
porque por eso es que nos permite a nosotros poder hacer eso, o sea, mover, o sea, cambiar parámetros, desde algo más muy sencillo, de lo más sencillo hasta algo un poquito más complejo. Complejo en el sentido de que va a tener mucha más información, y entonces podemos también, de hecho, por eso hay otro curso. Después, esto es solo como una introducción, ¿verdad? La tabla dinámica, porque tienen un curso completo también de lo que es tablas dinámicas. Así que vamos a ver lo básico. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Bueno, si ustedes se fijan acá, tenemos esta parte en donde está la que se vea esto, esta parte de acá, que es propiamente la cómo se quedaría o cómo se armaría la tabla dinámica. Esta tabla dinámica está dividida, por ejemplo, en el cuadrante este, que es el de las filas. Tenemos también la parte esta donde vamos a tener las columnas, que es lo que vamos a ver acá, las columnas, todo esto que está acá. Luego vamos a tener los valores numéricos, o sea, ese es como donde vamos a tener el consolidado, toda esta parte de acá, en donde vamos a tener la parte que nosotros andamos buscando. Por ejemplo, queremos saber las sumas que se dan por las ventas que de un producto dado en determinado sector por meses. Todo eso lo podemos trabajar. De hecho, acá, si ustedes ven, tenemos también otro gráfico, otra imagen donde se nos presenta, ve las posibles opciones que se tengan para poder hacer cambios, para que nosotros podamos manejar esta información. Por ejemplo, acá en la parte esta, que serían las filas, todo esto está acá, ahí podemos manejar los productos, y en la parte de esta, de las columnas, se puede manejar los países, así fuera. Digamos, eso es que tuviéramos esta, una tabla con esta información, con todos estos campos que tenemos ahí, producto, país, estado, ciudad, ventas, en donde lo que prácticamente acá mandaría es esto, ¿verdad? Las ventas generalmente, porque esos son los reportes que uno anda buscando. Ver el total de ventas, ver el promedio que se tiene, las ventas máximas que se pueden tener. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Es que ya vi como que está queriendo molestar otra vez la señal. Que ya se escucha como que quiere llover otra vez por acá. Bueno, entonces aquí tenemos esta parte donde vamos a ver y donde vamos a ir colocando, vamos a ir viendo dónde se va aplicando cada uno de estos campos que vamos a ir trabajando. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Tenemos como ejemplo esta tabla, la tabla 1 que tenemos acá. Si ustedes ven, tenemos este cuadro de datos, como lo estuvimos llamando ayer, un cuadro de datos donde tenemos las partes donde está el producto, país, estado, ciudad, mes y venta. Es pequeño, miren, es pequeña esta tablita. Este es solo más que todo para ver la información, cómo se maneja, cómo es que se juega con la información según sea nuestro requerimiento. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en estas categorías que están acá, que está el producto, hay un país, un estado, ciudad, mes y las ventas, que es la parte que a nosotros pues nos podría interesar, ¿verdad? Para poder obtener los resultados que andamos buscando. En primer lugar, así como lo hicimos el día de ayer con lo que fue la tablas de datos, siempre tenemos que estar posicionados dentro de este cuadro de datos, no importa dónde, con solo que esté posicionado dentro de esto. Con la única salvedad, que también se los mencioné ayer, hay que ver si usted ya esa tabla o ese cuadro de datos lo ha manejado, lo ha editado y de repente usted le agregó una columna más o una fila más allá abajo. Cuando se hace la selección de toda esta información, automáticamente me va a tomar todo. Así estuviera esta columna vacía, siempre la va a tomar en cuenta también. Si es que hubiera habido algún tipo de información y después se elimina. Entonces, lo ideal y para que usted no tenga problema es que mejor se vaya la columna completa. O sea, selecciona la columna y elimina la columna para que no vaya a tener ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver.
De posiciono en cualquier celda, me voy siempre a la pestaña insertar y acá vamos a ver, le voy a poner, miren que tenemos estas tres opciones, la tabla que fue lo que vimos ayer, y tenemos estas otras dos que es tabla dinámica y tabla dinámica recomendadas. Me voy a ir por la primera opción, que es esta, tablas dinámicas recomendadas. Y van a ver ustedes que nos aparece esto, ¿eh? Estas son como las prediseñadas y que Excel automáticamente me lo ve, me lo toma y de acuerdo a la información que yo tengo, entonces Excel me dice, bueno, aquí están estos. Si hay algo de esto para hacerlo mucho más rápido y no estar como verificando qué se quiere hacer, entonces ya esto me lo da Excel, ¿ve? Para que yo pueda tomar alguno de estos si así lo quisiera. Pero, y de hecho aquí van a ver cuenta de ventas por país, suma de ventas por país, cuenta de ventas por producto y ahí se van, ahí tienen todos los temas. Ese sí lo hiciera así, pero si nosotros vamos a crearlo de cero, que es la idea, ¿verdad? Que nosotros lo creemos de cero y lo personalicemos, entonces, okay, nos posicionamos acá, nos vamos a tabla, acá, a este icono, el primero, tabla dinámica. Y ahí en ese punto, y por eso este cuadro es pequeño, porque es lo que quiero mostrarles, ve, yo estoy más que seguro que la selección que me ha hecho es del cuadro que yo tengo con los datos. O sea, que este cuadro que tengo aquí, ahí están todos los datos necesarios para poder armar la tabla dinámica. Si en el caso la selección se hiciera de una columna más, entonces ahí sí hay que ver. Hay que revisar qué es lo que está pasando y lo mejor es que elimine la columna. Pero si usted tiene una matriz más, mucho más grande, entonces si quiere, entonces hace la selección usted manual. ¿Cómo? Como ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? La selección de solamente el cuadro. Pero en este caso no tenemos el problema y ya me lo selecciono. Ya me selecciono acá y me dice tabla o rango y ahí está. Luego me dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Tenemos dos opciones. Tenemos nueva hoja de cálculo y tenemos hoja de cálculo existente. Ok. Si yo le pongo una hoja de cálculo, nueva hoja de cálculo, entonces me abre una nueva hoja y me va a dejar siempre esta hoja ahí, que va a ser como la base. Si yo le doy la opción de hoja de cálculo existente, entonces no necesariamente puede ser en esta hoja. Sí, puedo seleccionar que sea en esta hoja o le puedo decir que sea otra hoja si es que yo ya tuviera otra hermana. Vamos a empezar por una hoja de cálculo existente. Voy a empezar con esa y después voy a ir eliminando para que vaya viendo cómo se da. ¿Cuáles son los pros y los contras que se tienen? Y ahí va a depender también de el trabajo que usted tenga, de la tabla que tenga, qué es lo que quiere hacer, si la va a mantener, no la va a mantener. O sea, eso usted lo ve al final. En este caso, voy a decirle acá que sea hoja de cálculo existente. ¿Okay? Y ya me aparece aquí la ubicación. Entonces, vean que se me quitó la selección que tenía de toda la tabla de datos, del cuadro de datos. Y le voy a decir acá, por ejemplo, esta, me voy a posicionar ahí, le digo ahí donde lo quiero yo. Ahí es donde quiero que se cree la tabla dinámica. Ok, le voy a dar a aceptar y me va a aparecer esto. ¿Ve? Me aparece junto con los campos de la tabla dinámica. Y los campos que son todos esos, son esos encabezados que hay ahí. Entonces, aquí tengo el cuadro como tal y aquí a la par tengo los campos de la tabla dinámica que son con los que yo puedo trabajar. Entonces, me voy a mover un poquito más acá para la derecha y ahí tengo. Supongamos que queremos ver las ventas que se tienen de esos, de lo que está ahí en la tabla por producto y por país. Entonces, aquí tenemos los cuadrantes con los que podemos trabajar. Tenemos un cuadrante de filtros, lo que ya les había mencionado varias veces, que en Excel vamos a encontrar por todos lados, vamos a encontrar filtros, ¿verdad? Porque la idea es de que se va a manejar mucha información. Y entonces nos da la oportunidad de aplicar filtros por todos lados. Tenemos el cuadrante de columnas, que es el que le mostraba anteriormente, el cuadrante de filas y el cuadrante de la sumatoria de valores, que es donde nosotros queremos obtener como el consolidado de lo que andamos buscando, según sean los campos que se van a trabajar. Entonces vamos a ver.
¿Hay una regla específica como para decir, bueno, las filas solo pueden ser productos o las filas solo pueden ser países y las columnas solo pueden ser meses, ciudades? No, no lo hay. Lo que sí puede casi ser de forma general son las cantidades, o sea, los campos donde están las cantidades que son los que nos interesa ver, ¿verdad? En este caso, el de ventas. Entonces, eso sí, bueno, vamos a ir en la sumatoria de valores, en el cuadrante S. Pero vamos a escoger ahorita el de, por ejemplo, país. Le doy clic sostenido, lo arrastro a la fila y lo suelto. Y miren, ya me apareció acá esta parte donde me dice etiquetas de fila y me aparecen los tres países que tengo: Colombia, España, México, y aquí tengo un total general. Solamente eso tengo. Después, entonces le digo, bueno, yo quiero entonces saber ahora, ya tengo los países o quiero los productos. Vengo, tomo los productos, lo llevo hasta acá, las columnas, y si ven ustedes, ya tengo acá, en las columnas, los encabezados de todos los productos que tengo. Ahí está el PlayStation 3, el Sega, el Wii, el Xbox 360. Este sí automáticamente se va a ajustar de acuerdo al contenido, ¿tá? De cada uno de estos campos. El primero siempre va a ser más ancho porque tiene acá el de etiquetas de columnas, por eso me aparece ahí. Luego tenemos un último que es el de las ventas. Entonces venimos, seleccionamos y lo llevamos a valores. Y ahí me aparece ya toda esa información que está dentro de la tabla dinámica, en donde tenemos las ventas que se tienen por producto y las ventas generales que se tienen por país, por producto y el total general. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a hacer un poquito más grande esto para que quede así. Ahí tenemos. Cuando nosotros nos posicionamos fuera de la tabla, me desaparece el campo. Todos los campos que es del propio de la tabla dinámica me desaparecen. Nos posicionamos nuevamente dentro de la tabla, entonces ahí me va a aparecer o nos va a aparecer todo esto. Puede decir usted, ok, entonces yo ya tengo ahí definido el país en la en el cuadrante de las filas y entonces los productos ya están ahí en las columnas. Así van a quedar, ya no se pueden mover. No. Usted sin ningún problema puede decir, bueno, me voy a llevar país para acá y me voy a traer el producto para acá. ¿Ve? ¿Ve? Por eso es que se llaman dinámicos, porque usted puede manejarlo como quiere. De esa manera, usted puede también, según la información que tenga, usted va a saber en qué momento el campo se va a convertir en columna o cuando lo va a pasar al cuadrante de filas. Si ustedes se dieron cuenta, al poner los productos dentro de las filas, es un poco como tiene, primero que tiene cuatro productos, tiene cuatro categorías, por decirle así, a lo que son los productos. Y en el caso de los países, solo son tres. Entonces, para poder visualizarlo de mejor manera, nos queda, perdón, mejor dejarlo, ponerlo así. Ya usted puede aquí arreglarlo como quiera, ¿verdad? Ya le puede dar otro ancho, según sea, para que usted pueda revisarlo. Ahora, hay algo que sí quiero que ver si ustedes notan en cuanto a a este cuadro de datos original con la tabla dinámica, ¿qué es lo que notan ustedes por acá? Con la tabla dinámica que acabamos de crear, ¿qué ven ustedes ahí? Lo han ido haciendo ustedes también, ¿verdad? Creería que sí. No. Buenas noches, ya es de Bueno, tarde. vaya. Ok, pero sí abajo ya descargó el archivo, ¿verdad? Ahorita que estaba como queriéndome enlazar con lo que se estaba Ah, ok. explicando, ajá, Ok, para no va. ir muy perdida. No hay problema, sí. Ahorita íbamos comenzando de Gracias. todos modos. Téngalo ahí que ya lo vamos a hacer. Vaya, Okay. vamos a ver. Eric, ¿qué nota usted dentro de la tabla dinámica? Ingeniero, ¿Qué manda? o sea, la tabla derecha izquierda es la tabla de
Es lo mismo la tabla dinámica, ambas son. No, este es el cuadro de datos, el original. Ah, y la tabla dinámica pequeña. Es esta Esta que tengo acá. es. Ajá. Ajá, esta que tengo Okay. acá es la tabla dinámica. Que cuando, si ustedes se fijan, bueno, sí, los que lograron hacerla, me posiciono fuera de la tabla dinámica, dos cosas Desaparece pasan. el cuadro. Sí, Ajá. desaparece el cuadro que son los elementos de la tabla, son los campos de la tabla Los campos de la dinámica. tabla. Y la otra es que me desaparecen también las pestañas que son propias de la tabla dinámica. ¿Ve? Que si se acuerdan y si ustedes se dieron cuenta por ahí, si de todos modos ahí lo tienen, son dos. Una que es analizar la tabla dinámica y otra son diseños. Esas son las dos. Las dos pestañas. Jensi me dice la resume. Sí, definitivamente la resumen. Resume, o sea, la información toda la resume. Vean cómo detener todo, que es pequeño, ¿verdad? Es pequeño, pero ya vamos a ver con otra tabla, con otro cuadro de datos. Este está pequeño, ¿ves? Solo tengo unas cuantas filas, pero yo puedo obtener en una cosa tan pequeña como esto, en esta tabla, yo puedo obtener toda la información según sea lo que yo quiero aplicar, yo lo que quiero ver. Ahora, lo que quiero que vean es que, por ejemplo, en el cuadro este original, en que tenemos, aquí están aplicadas todas lo que son los formatos, el formato de contabilidad que debería de estar, ¿verdad? Que no puede faltar. Pero en la tabla dinámica no se muestra eso. No se muestra el formato de contabilidad, ni moneda, ni nada, sino que ya me aparecen los puros valores así, ¿sí? Como números cualquiera, o sea, sin ningún tipo de formato. ¿Por qué es que eso sucede? Lo que pasa es que como esta, por ser una tabla dinámica, nos da la oportunidad de poder trabajar y de poder personalizar, de poder saborizar según lo queramos nosotros. Entonces, por defecto, me va a poner siempre los valores así, sin ningún tipo de formato, porque es posible que nosotros no andemos buscando la suma. O sea, no es una sumatoria la que queremos. No es un promedio lo que queremos, sino que es otro tipo de función a que se quiere aplicar acá. Pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, por eso es que me lo va a dejar ahí. Por más que nosotros le apliquemos un formato al cuadro original, perdón, aquí no lo va a poner. Ahora, ¿quiere decir que no se puede poner? No, claro que se puede poner. De hecho, hay que sí aplicarlo, pues, porque si no, dejaría de verse en realidad qué nos significa esto. Entonces vamos a ver, una de las formas, perdón, aquí ya no nos vamos a ir a hacer esto y a seleccionar y aplicar aquí el formato de este lado, sino que nos vamos a venir primero seleccionando la tabla dinámica. Luego nos vamos al cuadrante acá de donde están los valores, le damos clic a esta opción que tenemos ahí, nos vamos a configuración de campo de valor y va a aparecer, no sé si ustedes alcanzan a ver, si me aparece acá. Sí. Sí, va, ok, gracias. Tengo Ahí una tenemos consulta. ¿qué manda? Tengo una consulta. Ah, vamos a ver, dígame. Tal vez me escucha porque está lloviendo fuerte. Sí, alcanzo a escuchar la lluvia. Pero fíjese que yo lo hice, pero me pasa algo raro. Vamos a ver. Va, solo permítame ver. No sé si logra ver ahí. Me voy a quitar un ratito yo para poderlo ver. Permítame. Ahí está. Y voy a, permítame que lo voy a poner aquí a agrandar. Ok, ahí lo veo. Va, mire, acá me sale, pero se me desapareció aquí algo. Ahí tenía información y se le desapareció. O sea que esa parte que se ve blanca Es lo que desaparece. y no le puso, cuando usted le puso que hiciera la tabla, no la aplicó ahí en esa parte. Sí, una casita acá, una Sí. celda. Vaya, haga Y algo. Vamos a ver si nos funciona. Deshaga, vaya deshaciendo lo que ha ido haciendo. con control Z, o sea, Ajá. Solo vea que no está en edición. Ah, eso fue, ve. Me imaginé. Lo que pasa es sí, que va a ser. usted se posicionó dentro de la
del cuadro de datos. Por eso cayó encima. Siga deshaciendo. Ajá, dele. Cabal. Hasta que vuelva. Sí, dele, porque va a empezar de. Ahí tiene que ir desde el principio. Vea, ahí está, ve. Vaya, acá es para darle a la insertar tabla. Oh, ok, vaya ahí. Aquí. Ahí de un solo, ok. Allá donde dice, ¿Y acá? ¿Cómo es que dice? La primera. En una tabla Esa es existente, nueva. ¿verdad? Tiene que ser abajo. Hoja de cálculo. Hoja de cálculo existente. ¿Y acá? Vaya, ok, Tiene que mueva, hacer. mueva esa ventana un poquito hacia la izquierda. ¿Cuál es esa? Sí, esa. Vaya, hoy posiciónese en la celda donde quiere que aplique la tabla. Que, pero tiene que estar Así. fuera del cuadro, ¿ok? Vaya, y dele aceptar. Y ahí ya solo juega con los valores. Y los pasa a los cuadrantes que necesita. Bueno, lo perdimos, creo. Está lloviendo, ingeniero. Sí, Aquí está. también. Ah, también Sí. ahí. Sí, se me va a dificultar con él. Bueno, vamos a ver si ojalá que lo pueda, que lo haya podido hacer. Bueno, pero entonces, sí, lo que sucedió es que él lo había puesto, no se movió. Me imagino que desde donde estaba posicionado para aplicar la tabla dinámica, se quedó ahí y no lo movió. Entonces, por eso es que sucedió eso. Vamos a hacer otra. Y aquí aproveche para los que no lo hicieron. Ok, primero estemos dentro, ¿verdad? Hay que estar dentro del cuadro de datos. ¿Sí? Ahí sí, en cualquiera, como siempre, en cualquier celda. Solo que igual, una celda. No me vayan a seleccionar más de una. Solo tengan una. Nos vamos a. Ya volvió, Eric. Se Voy había congelado. a enseñar la pierna. Ajá, pero hoy sí le dio, ¿verdad? Va, perfecto. Ok, Gracias. con gusto. Vaya, nos vamos entonces acá a insertar tabla dinámica. Ok, ahí está, ¿verdad? Otra vez. A hoja de cálculo existente. Voy a mover acá el cuadro de diálogo y me voy a posicionar aquí abajo de esta. Me va a cambiar el tamaño. Si ya ustedes hicieron cambio de ancho de la columna de la tabla, se los va a cambiar. Entonces posicionemos acá, no hay problema, después cambiamos. Nos posicionamos ahí, solo seleccionen una celda, ahí debajo de esta. Le damos a aceptar y ahí nos va a crear esto, ¿ve? Nos va a dejar esto, que es para que empecemos a armar nuestra tabla dinámica. Hasta ahí vamos bien. ¿A dónde se fue, Dime. ingeniero? Disculpen, perdón. Vaya, ¿en A qué parte se me insertar, quedó? dijo. Sí. No, yo ahorita solo he bajado, aún solo he Ah, vaya. bajado el. Está en cualquier celda. Vaya, en cualquier celda, Ok. ¿sí? Vámonos a insertar. Insertar, ajá. Y le va a aparecer ahí este icono que está a la izquierda. El primero que dice tabla dinámica. Tabla dinámica. Es la Ajá. primerita. Ok. ¿Y aquí tiene el signo de interrogación? No, no, la que está a la izquierda de esa. La tabla, ajá. Ah, sí. La que tiene la flecha. Ajá, exacto, esa. Ok, ya me apareció. Va, ahí tiene que aparecerle un cuadro de diálogo, ¿verdad? Y ahí le Sí, ya me aparece apareció. hoja nueva o una hoja Ah. de existente, ¿verdad? Perdón, ingeniero, pero me tenía que ubicar en medio de la tabla de datos, Sí, ¿verdad? sí. Pues no, porque estaba afuera yo. No, dele cancelar entonces. Vale, me voy a ubicar aquí en la tabla y ya me apareció en la tabla de, ¿cómo se llama? El cuadro de diálogo. Ok, vaya, ahí le va a aparecer este tabla existente, ¿verdad? Crear, dice, tabla, selecciona los datos de analizar, selecciona. Ajá, me aparece ahí una Es la segunda opción. segunda opción. La segunda opción. Aparece esto, usted le dio esto.
Vale, aparece nueva Bueno, hoja de cálculo o le aparece hoja de cálculo puedo existente. compartir. Vale, espérenme, 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 me voy a quitar ahorita. Perdón. Vaya, veamos, veamos. Bueno, ahí está. Ahorita está cargando. Vale, ok. Vaya. Sería. Ahí está bien. Vaya, ahora solo mueva ese cuadro de ahí abajo, hoja de cálculo existente. Seleccione donde dice hoja de cálculo existente. Aquí, okay. Vaya, posiciones ahí donde dice ubicación, ahí en ese rectángulo blanco, ahí en la parte de, Aquí. vaya, solo ahí, solo ahí. Vaya, baje el cuadro, porfa. Vaya, posiciones en una celda que esté ahí. Lo puede hacer en la columna H. Seleccione una celda. Vaya, vuélvale a dar ahí a la S, a cabal, ahí. Okay. Ok, y se va a aceptar. Increíble. Vaya, ahora como lo estamos haciendo por productos y países, entonces seleccione donde tiene producto y arrástrelo al cuadrante de filas. Bueno, ya lo puso ahí. Vaya, ahora No. el país, pero posiciónese sobre la palabra, no el cuadro, sino que la palabra país, ahí en los campos. Esa, no, pero no sobre Ah, el cuadrito. espérame, No, espérenme. aquí. No, en los campos, está ahorita siempre con los campos. Pero no para que le ponga País. el chequecito, no, ahí sobre la Ajá, palabra, sobre la bueno, ahí palabra. está. No, Ajá. no, sobre la palabra. Ahí, vaya, ahí, vaya. Oye, eso, llévelo a la columna. A la columna. No, 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 pero las columnas de los cuadrantes. Dele clic otra vez donde está la tabla. No, solo dele clic donde está la tabla. Vaya. Vaya, hoy arrastra el país. No, Y esto, ahí abajo, allá ah, abajo están los allá vamos. cuadrantes. Pero mejor me voy a salir y voy a terminar No, de. espéreme, espéreme. Dele para arriba. Vaya. Solo posiciónese sobre país. Ahí. Dele clic sostenido y arrástrelo a donde está el cuadrante de columnas. Ahí abajo en el cuadrito que dice columnas. École. Aquí. Ahí, exacto. Suelte. Okay. Muy bien. Ok, ahí lo tenemos ya. Ahora Ajá. lo que vamos a pasar ahí va a ser las ventas. Vamos a hacer lo mismo. Ventas y lo va a pasar al cuadrante de sumatoria de valores. Historia de valores es aquí, ¿verdad? Exacto. Ajá. Okay. Espérenme, pero ahí hay algo porque no se lo está poniendo. No, no se lo está. Ay, es que creo que es porque tiene seleccionado eso. Este. Quite, sí, vaya, quite. Arrastre otra vez valores para arriba. Haga un poquito para la derecha la barra de desplazamiento para poder ver bien la tabla dinámica. La barra de desplazamiento, la horizontal, no, la horizontal. Ahí abajo, la barra de desplazamiento. Aquí. Vale, ahí está, ¿qué pasa? Que no se ve, mueva, mueva, ahí Ajá, está ya. Sí, va. ahí está, ahí están todas Entonces ya. ya Sí, estoy ahí la colocada. tiene ya, sí. Entonces me sale. Ajá, ahí está, creo que ahí estamos cabales todos, ¿verdad? Okay. Creería que sí. Creería que sí, si alguien no está ahí, me avisa. Vaya, esa es la primera que debería de quedarme así, ¿verdad? Que el total le da 53.609. ¿A mí? ¿Sí? 53.609 el total de Ok, general. vaya, estamos bien. Okay. Estamos bien entonces. Ahora voy a hacer la otra. Bueno, Vaya, gracias. Voy a vaya, salirle. vaya, ok. Y me sigue. Gracias. Con gusto. Me sigue ahorita para que vaya usted también haciendo lo mismo. Vaya, posiciónese en cualquier celda, así como lo hizo al principio. Dentro del cuadro de datos, ¿verdad? Sí, ingeniero, Vaya. disculpe. Ok. Vámonos entonces otra vez. Tabla dinámica. Ahí está el cuadro de diálogo. Le vamos a decir hoja de cálculo existente.
y va a estar, de un solo aparece el cursor ahí donde dice ubicación, ya no le dé ahí en el icono que está a la derecha, porque ya aparece ahí dentro de esa selección. Nos vamos a mover debajo de la tabla dinámica ya que está creada, dejémosla uno, dos filas de por medio y nos posicionamos ahí. Así. Que se vea así como yo lo tengo ahorita. Acuérdese, Okay. hoja de cálculo existente y ahí solo se mueve, se posiciona en la celda, le damos a aceptar y le va a aparecer otra vez esto. Okay. ¿Verdad? Vaya, ahora vamos a hacer que queremos ver los productos. Otra vez, vamos a poner los productos, lo vamos a llevar a las filas, pero lo queremos ver por estados. Entonces vamos a poner estado aquí en las columnas. Y vean cómo nos cambia esto, lo que ya les había mencionado anteriormente. Como las columnas acá, donde están los estados, es mucho más, miren, ve. Aquí son mucho más. Entonces aquí está diferente a la tabla anterior, a la tabla dinámica, porque en esta nos quedaba mejor que los productos estuvieran dentro del cuadrante de filas y los países en el cuadrante de las columnas. En este, si usted lo quiere, lo puede dejar así, no hay ningún problema. Pero si usted quiere tener mejor visualización o dice, no, demasiado ancho se ve, cambiemos. Pasemos producto a las columnas y el estado lo pasamos a las filas, ¿ve? Y a eso nos resume un poquito esto. Y aquí ya solo arreglamos un poquito esto para que se vea mejor. O sea, que en ese cuadro, ¿cómo se llama? Así sería, de diálogo. Lo que yo ponga, según lo que arrastre el cuadro, eso me va a poner Así bien. es como se ordena, así es como va ordenando la tabla. Oh. Por eso es que se llama la tabla dinámica, porque o es dinámica, porque usted va haciendo los cambios que quiera, que necesite. Y de esa manera también va creando. Ya ve que el mismo cuadro base que tenemos, el mismo cuadro original, nos está sirviendo para crear diferentes tablas dinámicas. Ya no tenemos que estar abriendo otra hoja para cada una de esas tablas, sino que la misma. Entonces acá vamos. Igual, no sé, lo que queremos aquí es saber las ventas. Entonces aplicamos ahí, en el cuadrante de valores le ponemos las ventas. Vamos a tener lo mismo, ¿verdad? Porque es lo que nos está dando, tanto en una como en otra, nos está dando el mismo valor, o sea, el mismo total nos tiene que dar. Solamente que en la primera que pusimos, lo estamos haciendo por producto y por país. En este que acabamos de hacer, lo estamos haciendo por estados y por productos, que aquí ya cambió el cuadrante, lo cambiamos y lo pusimos en las columnas, porque hay muchas etiquetas acá, que muchos campos para los estados, entonces se ve mejor poniéndolo así. Ok, ahora vamos a aplicar el formato, ¿verdad? Porque vámonos con el primero, con este, y aquí vamos a aplicar el formato. Entonces les decía, vámonos, primero hay que estar en la tabla. Este sí, en la tabla dinámica. Dejen ahorita a un lado, olvídense de la tabla de datos que la tenemos ahí a la izquierda. Esa no la vamos a tocar ahorita porque ya nos quedamos trabajando con la tabla dinámica. Entonces venimos estando dentro de la tabla, no importa también dónde. Nos vamos aquí al cuadrante donde está la suma de las ventas. En esta opción que está acá abajo, donde están las flechitas, le damos clic y nos va a abrir eso, ¿verdad? Ahí nos aparece de las que están habilitadas ahorita las opciones es mover al filtro de informe, mover etiqueta de fila, mover etiqueta de columna, quitar campo, ahí está. Sí les aparecen esas opciones. Tiene que ser justo en la flechita que tiene ahí el de suma de ventas. Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Va, vámonos a configuración de campo de valor y le va a aparecer este cuadro de diálogo que está acá. Inge, ¿dónde dijo que Va, sabes? acá Disculpa, ve. ¿dónde dijo que sabes? Ajá. Ok, nos vamos aquí al cuadrante donde está la sumatoria de valores y le damos a esta flechita que está acá a la derecha, donde dice suma de ventas. Sí. Y le tiene que aparecer eso, ¿verdad? La última opción que tenemos ahí donde dice configuración de campo de valor. Le dan clic ahí y les tiene que abrir este cuadro de diálogo.
Sí, ¿verdad? Va, ok. Ahora vamos a aplicar el formato. Nos vamos aquí abajo donde dice formato de número y vean que es el cuadro parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, a los formatos de celda. Solo que acá vean que solo me aparece una pestaña. Es una única pestaña la que tengo ahí, que es donde tengo general, número, moneda, todo lo que ya conocemos. Entonces vamos a aplicar acá el formato de contabilidad. Todas estas son iguales a lo que ya conocemos nosotros, que ya hemos trabajado. Nos vamos al formato de contabilidad, le damos aceptar, aceptar, y aquí ya nos va a aplicar el formato de contabilidad para todos estos valores. Ya los tenemos ahí. Sí, le dio. Los valores ahorita tienen que ser los mismos. Aquí no hay ningún cambio porque todos tenemos los mismos valores. Para la segunda tabla tengo que hacer los mismos pasos que hice de la primera. ¿Para? Para hacer esta, la segunda. Ah, ¿no la ha hecho todavía? No, todavía no. Sí, tiene que irse allá a posicionarse. Entonces, usted sí tiene que posicionarse en el cuadro de datos, el que tiene allá a la izquierda. Allá, insertar tabla. El que está el primer icono, ¿verdad? Que está a la izquierda. Ajá. En la misma hoja o hoja existente, deja dos celdas de por medio y después se selecciona la tercera. Solo le da clic ahí y después le da aceptar. Ok. Ah, sí, ya me apareció. Vaya, hoy solo arrastre producto al cuadrante de filas. Y el país. Ajá, y el país a las columnas. País a las columnas, allá. Y por último, las ventas hacia el cuadrante de valores. Ya estuvo. Ok. Eso era todo. Ajá. Y ahora se regresa a la primer tabla dinámica que tenemos, porque no le he aplicado todavía, ¿verdad?, el formato de contabilidad. No. Ok. Tengo el mismo valor, sí, en Sí. ambos tablas. Vaya, posiciónese en la tabla, en la primera tabla dinámica. Ajá. Ok. En cualquier celda. Ajá. De donde están los valores. Entonces se Por va eso. a ir al cuadrante de la sumatoria de valores, donde dice suma de ventas. Y ahí hay una flechita hacia abajo, ¿verdad? A la derecha. Suma de ventas. Ok. Vamos a ver. Le da Una clic ahí. flechita de configuración de campo de valor. Exacto, entra ahí, le va a Ajá. mostrar esto, luego se va aquí donde dice formato de número. Formato de números, nombre de venta. Ah, sí, formato de números. Ajá, y después solo se va a contabilidad y aceptar. Contabilidad y aceptar. Ajá. Y ya tiene que aparecerle ahí el formato. Sí, perfecto, me apareció. Ok, vamos a ver. Jensi me pregunta cómo hacer más grande la tabla dinámica sin que se pierda el tamaño de la columna. Vamos a ver. Aplico lo mismo en la segunda. Sí. Gracias. Pero vamos a hacer un cambio ahí primero. Solo quiero ver algo. Jensi, okay. No sé, Jensi, bien cómo, qué es lo que me dice acá. ¿Cómo hacer más grande la tabla? Se pierde el tamaño de las columnas. O sea, es decir, no sé, esto, no sé si esto es lo que está queriendo hacer o lo que me quiere decir, Jensi. No. ¿Cómo lo hizo usted más grande? Hizo más grande la tabla, pero no se le perdieron las columnas, le permanecieron igual, pero no sé cómo hizo. O sea, como Okay. que hacerlo más grande, hacer más grande Las columnas, solo la las tabla columnas. completa. Pero es que si hablamos de tabla, estamos hablando de alto y de ancho. Ajá, correcto. Ah, no, pero acá, por ejemplo, en esta, lo que hacemos es que si afectamos acá, esta fila sí la podemos hacer como cualquier otra. O sea, hacer esto y hacerlo más grande y se va a suceder eso, pero va a afectar Ajá. toda la fila.
Igual si es las columnas, si nosotros seleccionamos las columnas y digamos lo ajustamos al tamaño para que no todas estén muy grandes, entonces aquí sí tenemos que calcular más o menos de dónde. Pero eso siempre y cuando ya hayamos terminado de hacer o aplicar los demás formatos a la otra tabla, porque me va a afectar también eso. En este caso, ¿por qué tenemos las dos tablas ahí? Pues en las dos tablas dinámicas están ahí. Si estuviera independiente o ella solita, entonces lo movemos a voluntad, como querramos. Que de hecho aquí no nos va a afectar. Fíjense que aquí, vaya, porque aquí lo que es más grande o lo que es más largo son los nombres de los países. En el caso de esto, bueno, en el caso de PlayStation, que está largo, pero como tenemos también el nombre de etiquetas de, entonces ahí es donde me hace que esa columna sea un poco más ancha de O esta. sea que tiene que ser individual Sí, no por puedo cada mover, número. sí, no puedo hacer para cada una. O sea, por tabla dinámica, no, sí la tengo así de esa manera. Dígame, Marvin, ¿qué pasa, Sí, Marvin? mi pregunta es, de aquí donde dice campos de tabla dinámica, cerró. Entonces, sí me sale la tablita, pero ¿cómo me vuelve a salir eso? La que está a la derecha. ¿Dónde es? Los campos de la tabla. Sí, ajá, dice campos de tabla dinámica, yo le di Solo en la X, no sé posiciónese si. sobre la tabla. Pero fíjese que no Posiciónese. me salen Ah, si, la, a la si no derecha. le sale es porque ya la borró usted, la cerró. Ah, por eso, ajá, que yo le di eso, entonces tendría que volver a realizarlo en Ajá, ese no, caso. no, 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 no. Ya, No, mejor que ahora. lo haya hecho, mejor que lo haya hecho porque les explico, ajá. Esa es Vale. una de las cosas que suceden y menos mal que preguntó porque muchos lo que hacen es que cuando ven eso, dicen, se me hice, desaparecí, no sé qué hice, desaparecí todo lo que tenía y ya no tengo tabla. Entonces vienen y en el mejor de los casos solo seleccionan y borran eso y la vuelven a hacer. En el peor de los casos cierran el archivo y vuelven a abrirlo. Entonces no necesitan hacer eso. Una vez ustedes tengan esto que está acá, no hay problema. Vaya, vean ya lo que voy a hacer acá. Y eso es lo que debe haber hecho Marvin. ¿Ve? Le dio aquí y Sí. cerró. Vale. Sí. Entonces viene usted y dice, quiero ver que me aparezcan los campos, me posiciono acá, no hay nada, me posiciono acá, no me aparece. Entonces, tranquilos. Váyanse ahora, entonces, acá a la parte superior donde están las pestañas, donde dice analizar tabla dinámica. No sé si el mismo le pone a ustedes por las versiones, cambian. El de Eric, no sé cómo le aparecerá esa versión. No sé si igual dice analizar tabla dinámica. Sí, vaya, ok. Entonces, ahora váyase aquí a la derecha y ahí hay un grupo que dice mostrar. Ahí donde dice mostrar, va a ver que no tiene seleccionado el de lista de campos. Le da clic, lista de campos y ahí le va a volver a aparecer. Sí, ¿verdad? Ok. Y entonces igual, yo me salgo nuevamente y le doy clic en una celda fuera de la tabla, ya no me aparece, pero vuelvo otra vez y le doy a cualquiera de las tablas y me vuelve a aparecer nuevamente. Sí, ya Entonces, me salió. eso es lo único que pasa, pero no hay necesidad de volver a hacerlo, porque la tabla como tal ahí está. Vale, gracias. ¿A dónde se fue, ingeniero? No me fijé. Para que me aparezca eso, vaya, primero tiene que estar en la tabla. ¿Cómo yo sé que la tabla sigue estando ahí, la tabla dinámica como tal sigue existiendo, tal y como lo vimos ayer en una tabla normal de datos? Le va a aparecer las pestañas que son propias de ella. Si usted al ver acá está afuera, le da clic acá, no le aparecen los campos de tabla, pero le aparecen las pestañas de analizar tabla y diseño, es porque la tabla ahí está. Entonces nos vamos a la opción de analizar tabla dinámica. Y van a ver un grupo que está aquí a la derecha que dice mostrar. Nos vamos a mostrar y solo le da clic a donde dice lista de campo porque es el que no va a estar seleccionado. Eso sucede cuando usted viene y acá cierra esta parte de los campos de la tabla. Cuando le da la X ahí, cierra, entonces ya no aparece. Pero ya lo vuelve a volver a aparecer acá cuando le pone mostrar. Ok, Gracias. con gusto. Vaya, ahora en esta tabla, en la segunda tabla que tenemos, yo no quiero la suma, porque la suma ya la tenemos aquí en la primera, ¿verdad? Ahí ya le aplicamos, pero yo en esta no quiero suma, sino que en esta yo quiero tener, por ejemplo, el promedio.
el promedio de todas las ventas que se tienen. Ok, entonces nos vamos a ir al cuadrante, otra vez de valores. Primero, asegúrense de estar en esta tabla, en la segunda tabla dinámica que hemos puesto. Ingeniero, ¿Qué manda? perdone, fíjese Dígame, que dígame. yo tengo la misma tabla, la primera y la segunda iguales. O Espérese, sea, ¿iguales en qué sentido? ¿Que tiene igualitas, igualitas? exacto, yo lo estoy, a usted le veo diferente porque la tiene como en estados, bajo distritos. Aquí estos son los estados. Ajá, yo no la tengo así. Vaya, entonces, Lo mismo tengo. vaya, quiero ver, ¿puede compartirla, porfa? Sí, ahora Vaya, tenemos. veamos. Perdón. Vamos a ver. Ahí está. Okay, ah, ya, sí. Vaya, entonces haga algo. ¿Dónde está? Primero posiciones en la tabla dinámica de abajo. Vaya. Ahora, ahí donde dice, vaya a ser cuadrante, donde está producto. No, no, pero en los cuadrantes. Okay. Vaya, ahí tómelo y arrástrelo para arriba. Ok, Aquí. sí, ahí suelte, ahí suelte. Ok. Okay. Ahora tome el estado y póngalo ahí donde está el cuadrante de las filas. Aquí. Exacto, vaya. Ahora Ah. llévese el de país. Páselo lo mismo para arriba Ajá. y baje el de producto. Producto para el Columna. cuadrante en las columnas, exacto. Eso es todo. Sí, espérenme, que no lo veo acá que me aparezca. Pero no me ha puesto. Pero Ay, 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 ya. Sí, es que ya tenía un lo tengo. delay ahí, ya, ya apareció. Creo Sí. que aquí sí voy a arreglar esto aquí de Sí, esta no hay manera. problema, que de todos modos ahorita que le aplicamos el otro, ahí se va a arreglar, pero ahorita sí ya estamos bien. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy estamos bien. Gracias, ingeniero. Con Voy a gusto. salir de esto. Ok, gracias. Vaya, entonces veamos. Como ya tenemos este, que este es la sumatoria, este sí queríamos tener la sumatoria, pero en este lo que queremos es promedio. Vamos a hacer promedio. Entonces, vaya, ok, entonces nos posicionamos en esta tabla. Otra vez, vámonos al cuadrante de valores. Vámonos al cuadrante acá de valores y en la suma de ventas, otra vez, clic acá a esta parte de la suma de ventas y vamos a venir a donde dice configuración otra vez de campo de valor. Como que le vamos a poner el formato, de hecho le vamos a poner el formato también, formato de número, contabilidad, aceptar, y ya me debería, no, todavía no me aparece porque no le he dado aceptar, pero antes de darle a aceptar, nos vamos aquí a la función de promedio, entonces le aplicamos promedio, le decimos aceptar y ahí me debería ya de aparecer. Aquí ya, acuérdense que como estamos en la misma hoja, entonces me está afectando todo, ¿verdad? Ahí vamos a tener que hacerlo de forma personalizado las columnas para la tabla dinámica superior y la otra que tenemos ahí. Y debería de quedar ahí. Los valores sí deberían de cambiar, porque hoy el total general, porque es promedio, debería de ser de 1848.59. Sí, ¿verdad? Les apareció eso. Sí, ingeniero. Ok, Sí. excelente, muy bien. ¿A dónde me tengo que ir, ingeniero? Perdón. Para ahí mismo, no, ¿qué es lo que no ha puesto ahorita? El promedio. Vaya, ahí mismo donde se ponía el formato de contabilidad, nos metemos siempre en la configuración de campo de valor y ahí es lo primero que va a aparecer ahí. Ahí dice abajo resumir campo de valor por y aplicamos la función de promedio y aprovechamos de un solo, se va a formato de número y le pone el formato de contabilidad. Pero ese, ¿a dónde encuentro ese ingeniero? Vale, vea mi pantalla ahorita. Mami, permítame, que como yo me salgo para ver la mía y no veo la suya, no puedo Vale. verla.
Ajá, Vaya, vaya. se va aquí, ve, aquí mismo donde pusimos la anterior. Primero, este es sobre esta tabla, ¿verdad? Nos vamos acá, lo que ya habíamos estado haciendo anteriormente, configuración de campo de valor, le va a aparecer suma. Entonces, solo cambia promedio y de una sola vez, formato de número, aprovecho a ponerle contabilidad y eso le da aceptar, aceptar y ya tiene que aparecer. ¿Alguien más que se me haya quedado? Bueno, lo que pueden aprovechar acá o podemos aprovechar ve, es a cambiar, por ejemplo, ver qué más tenemos acá. Ese es el que pone por defecto, ¿verdad? Vámonos acá a diseño y va a ver que en el diseño tenemos estilos, diferentes estilos. Aquí podemos cambiar, ¿ve? Ahí vamos a cambiar, podemos poner este estilo para esta. A esta otra le podemos buscar otro estilo. ¿Ve? Ahí son los que ya vienen predeterminado, son los que puede usted cambiar. Y aquí tenemos dos tablas con la misma, con el mismo cuadro de datos. Eso se Ajá. primero, eso es Ajá. Perdón. en Para personalizar esto, sí, ajá. solo Ya lo encontré. selecciónelo, ajá, en diseño, en la pestaña diseño. Ahí está. Correcto, ya lo tengo, gracias. Ok. Sí, me salió ahí 1800 en el promedio, 1800. 1848, sí. Muy bien, ahí estamos. Entonces, si ustedes ven, aquí porque estamos probando nada más que quede en la misma hoja. Eso es lo único que estamos haciendo. ¿Le va a servir a usted? Sí, puede ser que le sirva y que lo deje así, solo que va a tener siempre el cuadro origen, lo va a tener ahí, pues porque así quiere usted tenerlo. Cada caso es especial y cada caso va a ser diferente. O sea, usted lo quiere tener de esa manera, pero quiere tener los dos, las dos tablas dinámicas acá con esto y ya lo puede hacer. Hay algo también que quiero que veamos en este caso. Vaya, nos queda poco tiempo, pero veamos. Esto, si nosotros llegamos a cambiar, vamos a ver. Busquemos, los datos que tenemos son iguales. Vámonos a, por ejemplo, este. Busquen el del PlayStation 3, el que está en la fila 10. El que tiene el valor de 1499. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ok, vamos a ponerle acá, pongámosle 2500. 2500. 2500, ahí en la fila 10, PlayStation 3, 2500. Sí. Y fíjense que no cambia para nada. Aún valor en ambas tablas. En ninguna de las dos cambia para nada. Ajá. Entonces, una de las cosas o de las características, no puedo decir desventaja, porque no necesariamente es una desventaja, sino que una de las características que se tiene con, ya por defecto, con las tablas dinámicas es esa, que usted de hecho podría eliminar, podría cerrar, podría hacer con la tabla original, con el cuadro de datos original, usted lo puede hacer a un lado. Y solamente ubicarlo y utilizarlo para crear esto. Pero después no le va a afectar nada si usted ya no lo tiene, ¿ve? Por ejemplo, voy a seleccionar, yo ustedes no lo hagan, yo voy a seleccionar todo esto y lo elimino. Todo el cuadro de datos originales de donde partí para crear estas dos tablas dinámicas, las eliminé y aquí no me está haciendo ninguna afectación. O sea, para nada que me afecta eso. Entonces, para que vean ustedes que con el cambio acá no me afecta. Ahora, si yo quiero hacer que eso sí se cambie, que me actualice, entonces vamos primero a estar dentro de la tabla, nos vamos a la pestaña de analizar tabla dinámica y le vamos a decir aquí actualizar.
¿Eh? Aquí donde dice actualizar, lo hicimos actualizar todo. Y vamos a ver la otra. Eso es lo que no puse atención ahí, cuánto era lo que tenía. Ah, es porque tiene el número, el mismo nombre. Y posiblemente no nos esté dando acá, es por esto, ¿ve? Quiero ver, sí, porque lo tenemos en la misma hoja, puede ser que eso nos está afectando. No sé si a ustedes les está dando. Si Hay que les sí, sí aparece el da. mismo mensaje que me estaba apareciendo a mí. En actualizar, ¿a dónde encuentro eso? Eso está en la pestaña Analizar tabla dinámica y está el grupo de datos. Analizar en datos. Grupo de datos, está en datos y aquí dice actualizar, actualizar y actualizar todo. Ah, sí, actualizar todo. Solo vean si se los aplica a ustedes ahí. O le da el mismo mensaje que tenemos acá. No sé, pero yo creo que Yo creo quizás que no lo sí, no se los va cambió, a dar. O se los, porque no le dio ningún mensaje. no me dio ningún mensaje, pero tengo, digamos, en el total general de la primera tabla, 54.610. Ah, pues sí, se Y los en va la a dar. segunda, 1.883.10, y creo que no tenía Sí, ese. no, porque yo sí tengo los originales acá. Entonces, Ajá. yo porque, entonces me afectó porque eliminé la tabla de datos y algo más que hice por acá, eso me afectó. Pues yo, a mí sí me los cambió. Sí, porque no lo había eliminado. O Ajá. sea, no nos afecta siempre y cuando no vamos a actualizar, ¿verdad? Y si ya lo tenemos fijo. Pero si yo quiero después elimino y después quiero actualizar, así como lo acabo de hacer, entonces ahí sí me va a dar problema. O sea, yo puedo acá hacer cambios y actualizarlo, así como les digo a ustedes, y no van a tener ningún inconveniente. Pero como yo había eliminado todo eso para mostrarles a ustedes lo que pasaba y que no me hacía ningún cambio, entonces ya no me dejó poder actualizar y me dio ese mensaje. Ok, ¿les funcionó a los demás? No, No sé. solo que veo que si le doy a actualizar a una, se actualizan las dos. Sí, porque estamos En en la la misma misma hoja. hoja, pero ahí es donde se actualizan, ¿verdad? Ahora, ¿se puede hacer de una forma por defecto? No, ¿verdad? Por defecto no lo hace de forma automática, hay que hacerlo manual. Pero sí se puede hacer de una forma automática también, pero hay que crear una macro. Ahí sí ya estamos hablando de otro pisto. Hay que crear una macro para poder hacer eso, para que automáticamente lo haga ese cambio. El problema es que, como les decía, por defecto el formato no viene con formato de contabilidad porque se puede utilizar no solamente para contabilidad, sino que puede ser un recuento y todo eso. Y lo mismo sucede en el caso de esto, que no lo viene por defecto, que se actualice. Porque posiblemente usted solo quiere tener esa tabla así de datos y de ahí sacarlo, pero no quiere estar actualizando, no quiere tocar eso. A no ser que usted ya esté consciente de que sí quiere actualizarlo, entonces aplica el ¿cómo se llama? La opción de actualizar. De lo contrario, no lo va a hacer. Ok. Bueno, de todos modos, no hay problema. Mañana vamos a seguir haciendo ejercicio con eso y ahí nos falta todavía otra tabla más para poder hacerlo y poderla trabajar, ¿verdad? Así es que no hay problema con eso. Las sesiones restantes que nos quedan es de pura tabla y con gráficos. A partir del jueves y viernes vemos ya con lo que son gráficos dinámicos. Ok, bueno, Interesante. vamos a ver entonces, pues, y si puedo ahí, si me regalan para la asistencia. Ya se calmó el agua por ahí, Érico. Todavía sigue. Ya se calmó, Ángel. Ya se calmó. Pero sí Sí, se solo oía que estaba esperando que estaba. terminara. Está bien. Pero al menos va a dormir fresco.
Vaya, vamos con la última acá. 3, 2, 1. Ok, damas y caballeros, gracias, oigan. Gracias por su presencia. Nos veremos mañana si Dios quiere. Pasen feliz Muchas noche, que gracias. descansen. Buenas noches, Buenas noches a compañeros. Dios todos. te bendiga a todos. Gracias igualmente, cuídense.